Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta y para mí es un honor presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Siegfriedo von Frankenstein. Hola, Siegfriedo. Guten Tag, muchas gracias por invitarme a tu programa. Tú sabes que soy fan y es un gusto estar aquí contigo. Desde hace muchos años, Siegfriedo nos ha acompañado aquí en Lejer Media. Hemos trabajado, hecho varias cosas juntos. Desde los 90 años de la CEP, el aniversario en el Auditorio Nacional. Sí, hace aproximadamente unos 8 años, 5 años. Sí, yo creo que como 8 años en el que nos conocimos, hicimos clic inmediatamente. Nos queremos tanto que hoy está con nosotros. Y quiero presentarles a este personaje detrás de Siegfriedo. Es un hombre con una gran calidad humana, un niño grandotototote, muy grande, Daniel Alfredo de la Torre Guzmán, licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene especialidad también en Comunicación de la Ciencia, bueno, se ha desarrollado en diferentes medios educativos como el CONACYT, el Centro de Difusión de la Ciencia, es, ha colaborado en la revista de Huevos. Sí. Tal? Es que, déjate cuento, déjate quitarme el acento. Órale. Ajá. Rodolfo Riva Palacio, el creador de Huevo Cartoon, fue compañero mío en la carrera. Sí, entonces cuando arrancó la empresa, hicieron un tiempo una revista y tenía una sección de ciencia, se llamaba Ciencia Huevo, y entonces hablábamos, por ejemplo, de las vacaciones de 5 años de vacaciones, el viaje de Darwin a través de las Galápagos. Ajá. O hablábamos de, por ejemplo, cuántas estrellas hay en el cielo. Alguna vez se me ocurrió preguntarle a un astrofísico, o sea, si cuando levanto la vista, ¿cuántas estrellas hay? Este hombre me contestó que dependiendo de la percepción del ojo, la capacidad de percepción del ojo, podríamos decir que en el cielo un ser humano ve 10.000 estrellas. ¿En un solo momento? Sí, o sea, si tú levantas la vista y empiezas a contar y te alcanza la paciencia para contar, tú contarás 10.000 estrellas. Wow. Porque es la luz, o sea, digamos, el rango de potencia de las, no recuerdo cómo se llama el término correcto, de la luz que percibe el ojo. O sea, claro. puede haber más estrellas, pero son tan tenues que ya el ojo no las ve. Claro. Entonces, las estrellas que tienen la capacidad de ser vistas son 10.000. Y entonces, pues eso es estamos haciendo aquí algunas cosas de ese tipo. Y bueno, básicamente, platícame, ¿cómo surge Siegfriedo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se confabula contigo? Muy bien. Corría el año 2000. Y arrancó la feria de ciencia y tecnología del estado de Querétaro. Yo trabajaba para el CONACYT, la delegación en Querétaro. Y entonces Querétaro cambia la feria de ser una feria industrial a ser una feria de divulgación científica. Y le piden al CONACYT que haga un stand de interactivo. Pues en la delegación éramos 9 gatos nada más. Y entonces yo le dije a mi jefe, si tú me dejas faltar una semana, yo me encargo del stand. Y yo soy fan de Big Man. Y entonces se me ocurrió hacer un Big Man mexicano. La semana de ciencia y tecnología es en octubre, noviembre. Tiene que ver con Halloween. Se me ocurrió un personaje que tuviera esas características, que fuera de Halloween, que hablara de ciencia, pues un científico. ¿Qué científico más icónico que Frankenstein? Siegfriedo von Frankenstein es el hermano mayor de Víctor von Frankenstein. Y bueno, literaria también. Exactamente, estamos cumpliendo 200 años de que Mary Shelley publicó por primera vez Frankenstein. El moderno Prometeo. El moderno Prometeo, exactamente. ¿Y bueno, qué tiene que ver entonces con la literatura, Siegfriedo? A Siegfriedo le gusta mucho la literatura. Y ya lo decía Richard Dawkins, uno de los evolucionistas más importantes que publica. Y él decía algo muy interesante. Él decía, la ciencia es la poesía de la realidad. Science is the poetry of reality. Y entonces, ¿por qué? Muy sencillo. Quien observa por primera vez cómo funciona la naturaleza y quien empieza a entender los fenómenos y por qué ocurren, empieza a ver una belleza y una poesía que no nos habíamos fijado. Una de estas personas es justamente Richard Feynman. Richard Feynman es un hombre, es uno de mis científicos favoritos. Él fue premio Nobel en 1960 y pelos, no me acuerdo ahorita cuál. Participó en el proyecto Manhattan para la bomba atómica. Él fue quien descubrió por qué estalló el Challenger.
utilizando el método científico, él no sabía de cohetes, pero utilizando el proceso de método científico, encontró dónde estaba la falla. Era músico profesional, o sea, tocaba los bongos y se presentó en el Lido de París como músico. Era pintor, solo vendió un cuadro en su vida, una bailarina desnuda, pero era un hombre genial. Y él tiene un libro que a mí me gusta mucho. Que se llama El placer de descubrir. Básicamente son elucubraciones de él sobre diferentes temas. Y tiene una muy padre. Él tenía un amigo pintor y le decía, tú eres científico, tú no puedes entender la belleza. Y esto fue lo que le respondió. ¿Puedo leerlo? Por supuesto, adelante. Aquí te detengo el micrófono. Perfecto. Se dice, la belleza de una flor. Tengo un amigo artista que suele adoptar una postura con la que yo no estoy muy de acuerdo. Él sostiene una flor y dice, mira, mira qué bonita es. Y en eso coincidimos. Pero sigue diciendo, ¿ves? Yo como artista puedo ver lo bello que es esto, pero tú como científico lo desmontas todo y lo conviertes en algo anodino. Y entonces pienso que él está diciendo tonterías. Para empezar, la belleza que él ve es accesible para mí y para otras personas, creo yo. Quizás ya yo no tenga su refinamiento estético, pero puedo apreciar la belleza de una flor. Pero al mismo tiempo, yo veo mucho más en la flor que lo que él ve. Puedo imaginar las células que hay en ella, las complicadas acciones que tienen lugar en su interior y también que tienen que ver con su belleza. Lo que quiero decir es que no solo hay belleza en esta escala, en la escala de un centímetro. También hay belleza en la escala más pequeña, en la estructura interna, también los procesos. El hecho de que los colores de la flor evolucionan para atraer insectos que las polinicen. Eso es interesante, pues significa que los insectos pueden ver el color. Añade una pregunta. ¿Existe también este sentido estético en las formas animales inferiores? ¿Por qué es estético? Todo tipo de preguntas interesantes que ponen de manifiesto que un conocimiento de la ciencia añade algo a la excitación, el misterio y el respeto por una flor. Añade también, no entiendo cómo puede esto restar. El misterio y el respeto para una flor. Exactamente. El nuevo Carl Sagan. Ayúdenos a acordarnos del doctor, nombre. ¿Cómo se llama? Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse. Gracias. Neil deGrasse Tyson, que es ahora quien lleva el nuevo programa de Cosmos. Él dice, para aquella persona que sabe de ciencia, el mundo tiene una dimensión distinta. Y esto es lo que habla Richard Feynman. En un párrafo acabas de desentrañar una de las polémicas más fuertes entre poesía y ciencia, porque hay quienes dicen que son cosas separadas, que la mente no puede aprender la realidad de la misma manera que lo hace la poesía, que la poesía es algo subjetivo. Cuando tú hablas de la estructura interna, de los colores, de cómo estos atraen a los insectos, estás hablando de poesía. Exactamente, y es lo que Feynman dice, ¿no? O sea, no solo yo aprecio la flor, también los insectos. Entonces, que los insectos también hacen poesía. Entonces, lo que quiere decir Feynman tiene que ver con cómo desmenuzamos la realidad. ¿Cómo la estamos entendiendo? Entiendo, y desmenuzarla. Por ejemplo, la poesía desmenuza la realidad en metáforas, en adjetivos calificativos, en sustantivos. La ciencia desmaterializa el fenómeno, la realidad, para encontrar de qué está hecha, los conceptos originales, que también son poesía. Imagínate, upper quark, down quark, las partículas de las que están conformadas los átomos no solamente tienen colores, tienen sabores. Wow. O sea, bueno, por lo menos así le ponen los nombres. No, claro. Y entonces ahí hay una poesía. Por supuesto. En el libro de Carl Sagan, de Arroway, la doctora Arroway, Contacto. En el libro de Contacto, la doctora Arroway es invitada a viajar hacia otras galaxias. Así es. Y conforme ella va viajando, ella empieza a saturarse. Dice, no debiera enviar a un científico, debiera enviar a un poeta. Un poeta. Para que pudiera describir lo que yo estoy viendo. Me hacen falta palabras.
posiblemente ahí sea la diferencia o la brecha entre un científico y un poeta. El manejo del lenguaje para expresar. Pero ahí tenemos entonces, ahí saltarían los físicos. ¿Y si van a, qué van a decir los físicos? Alto. Dirían lo que decía Galileo Galilei. Las matemáticas son el lenguaje del universo. Y ahí sí, pues algunos salimos perdiendo porque el lenguaje matemático tan precioso, tan elegante, a algunos nada más no lo entendemos. Es como hablar sánscrito antiguo, ¿no? Claro. O en caló. Y entonces eso tiene que ver, o sea, por ejemplo, David Joubert es un físico catalán que además de ser un físico de altas energías, es también poeta y ha publicado poesía. Y escribió un poema dedicado a la ecuación E igual a MC al cuadrado. Te lo... Oh, pero por favor, bueno, aquí de veras me tienes con la boca abierta. Dice, y dice así. E igual a MC al cuadrado. Esta fórmula me gusta, es breve y contundente. Es nueva y es audaz, es sencilla y cuesta de comprender. Su cálculo es muy simple, solo exige multiplicar, pero nos abre a la sorpresa, agita los fundamentos de lo que sabíamos por los sentidos y las costumbres. La podemos interpretar como una puerta entre la luz y la materia. Esta fórmula me enciende, sabe a estrella. Contiene el nacimiento de la luz que nos llega del sol. Sé que fue pesadamente material, hidrógeno que es ahora helio y ardor. Radiación que nos alcanza y permite que veamos. La podemos considerar como enorme ensanchamiento de nuestro mundo. Esta fórmula revela aún más realidad. Encierra simetrías que se rompieron. Poco después de empezar la expansión del universo, materia y antimateria aniquilándose en luz. Y renacieron de la luz hasta que todo estuvo demasiado frío y quedaron como restos de un naufragio. Y un océano de luz y unos pocos indicios de materia donde ahora somos frágilmente inteligencia. La podemos utilizar como una fuente para obtener energía. Esta fórmula es terrible. Me aterroriza su mal uso. La bomba, la amenaza, el miedo en que nos ha hecho vivir. Por nuestro poco saber y nuestro poco amor. Esta fórmula me fascina. Es una cumbre y toca el fondo. Es un vuelo y fundamento. Es un don y desafío. Sabe a belleza indiferente y grandiosa. ¡Wow! David Joubert. Es un lenguaje, fíjate, dirían los poetas, ahora nos pasamos de este lado, okay. Dirían los poetas, es un lenguaje muy duro, muy contundente, necesitamos suavizarlo, ¿no? ¿Cuál es esta intersección entre la poesía y la ciencia? ¿Es un lenguaje diferente? Yo creo que es un lenguaje diferente por la precisión que se requiere en cada palabra, la ciencia, para que explique de una manera ciertos conceptos. La poesía, al buscar crear imágenes o sentimientos, tiene mayor libertad, creo. La claro. Ciencia sí requiere, al comunicarse o al entender algo, ser muy precisa para que todas las personas entiendan de qué estoy hablando. Por ejemplo, en poesía, si hablo de luz, si hablo de luminosidad, si hablo de albores, entendemos esta sensación. Puedo no estar hablando exactamente de luz, De lo mismo. Sino una metáfora. Son metáforas, son símiles. Pero en ciencias yo necesito entender que para lograr este efecto se requiere de estos elementos. Y estos elementos, y por estos elementos me refiero a esto, esto y esto. Claro. Bueno, yo quiero invitar a Siegfried. Que llega Siegfried, por favor. Y que nos cuente, ahora en la voz de Siegfried, ¿qué es la poesía? Ah, mi estimada amiga, la poesía es el conjunto de la energía viva del ser buscando encontrar un punto de contacto en la otredad, en los otros, a través de palabras que se extienden como manos
que buscan alcanzar nuestros cerebros y nuestros corazones. La poesía son un montón de palabras en un cajón que con paciencia vas acomodando sobre el papel blanco. Ajá, pero las palabras son muy inquietas, como el universo. No se está en un solo lugar y de repente las acomodas y volteas y al volver al papel en blanco las letras se han desacomodado y el sentido que tú querías ya no es. Y vuelves a pelear con ellas y las vuelves a acomodar y dices, oh maldito sustantivo, vuelve a poner. Y como decía el gran Díaz, chillen a las letras. Ajá. La poesía es la forma en que podemos transmitir o convertir energía mental, energía de sentimientos, todo eso que se produce acá atrás en la amígdala del cerebro, y entonces no puede salir ordenado. La poesía, igual que la ciencia, estructura la realidad en forma de conceptos precisos, permite estructurar lo que sientes, lo que vives, lo que ves en pequeños cuantos de razón. ¿Qué tal, mi querido equipo? No, de veras, yo no sé cómo contestar a esta poesía de Sigfrido. Cambió totalmente de Daniel a Sigfrido. Acabas de crear poesía, Sigfrido. Gracias, qué amable. Es usted, pues es que uno intenta comunicarse de la mejor manera posible y la ciencia requiere ser comunicada. ¿Cómo? Como se pueda. A través de poesía, a través de juego, a través de cualquier forma. Estamos aquí porque claro, hay un montón de gente con habilidades lingüísticas de lenguajes que no conocíamos, a través de los cuales se pueden comunicar. Un juguete, un interactivo de un museo, un experimento, una charla. Ajá. Claro. Y esos lenguajes permiten construir en la gente que no tiene un doctorado el andamiaje que nos permite comprender la complejidad del universo en unas cuantas frases. Sigfrido poeta. Sigfrido es poeta. Ya volví, de hecho en algún momento lo soñé con ser, pero como dice Kikri, mi querida Sue, los artistas sienten mucho, pero comen poco. ¿Y tú? De hecho, los divulgadores también. Los divulgadores de la ciencia. En alguna entrevista que encontré por ahí, que te hicieron en internet, te dice narrador de historias. ¿Narras historias? Narro historias. ¿Por qué? Porque la ciencia no es el concepto o el conocimiento. O sea, no es los objetos caen con una aceleración de 9.8. Hay algo atrás. Una persona que se hizo una pregunta. Una persona que dijo, esto no me convence, esto no puede ser cierto. Vamos a ver cómo funciona. La escuela, creo yo, tiene el problema de que es como si te contaran un partido de fútbol diciéndote nada más el marcador final. Ah, qué flojera. Pues no lo veo. Y entonces Schrödinger le pasa la pelota a Bohr, y entonces Bohr se desmarca y tira la banda. ¿Cómo fue el partido? Es lo interesante. Claro. O sea, por ejemplo, tú sabes, hay un producto, una sustancia química que se llama benceno. Sí, claro. Ajá. Tiene el problema de que la estructura química hay un enlace que se mueve. Ajá. O comparten átomos de una manera que no habían encontrado antes. El científico que descubrió cómo era la molécula se apellidaba Kekulé. Quietos. Así se apellidaba Kekulé. ¿Okay? ¿Qué? Él descubrió o se le ocurrió la molécula cuando dormido en un tranvía soñó con una serpiente que se mordía la cola y entendió que era el hexágono de los enlaces y un enlace que se movía en el centro, un círculo. Y así es como se dibuja la molécula del benceno. Toda esta aventura... ¿Eso es científico? Eso es científico. ¿Lo que sueñas? Pues sí. No tienes idea la cantidad de cosas que se han... Por ejemplo... La persona que recibió el premio Nobel por los fulerenos son una molécula con 60 carbonos, ajá, que nunca se había visto antes. Uno de sus descubridores es un inglés que se llamaba
Ay. Ahorita nos acordamos, cuéntanos la historia. Muy bien. Nadie se imaginaba cómo podía ser esta molécula. Ya sabes, el carbono tiene cuatro enlaces. Y, bueno, ¿cómo ensamblar una molécula con 60 carbonos? Este hombre, que no me puedo acordar cómo se llama. Ahorita lo googleamos, ajá. No te preocupes. Doctor, el Nobel por los fulerenos. ¿Cómo se llama usted? Con los fulerenos. Ajá. Ponle fulerenos. Entonces, él... durmiendo una siesta, soñó con un partido de fútbol. Creo que es así la anécdota. Y lo que encontró fue que así es la molécula del fulereno. ¿Un partido de fútbol? No, como un balón de fútbol. Es decir, enlaces en hexágonos y pentágonos. Ajá, y eso conforma la molécula del fulereno. Ajá. Y entonces... Harold Croto. Harry Croto fue el descubridor, uno de los descubridores de esto, y fue junto con otro quienes imaginaron cómo era la molécula físicamente. Los sueños te permiten procesar ideas que la razón no te ata. Entonces, muchos científicos encuentran, por ejemplo, ¿tú conoces los premios Ig Nobel? Me declaro ignorante. Ok, hay una revista de ciencia y comedia en Harvard que otorga cada año, poco después de entregar los Nobel, un premio a las investigaciones más raras del mundo. Okay. Como una forma de llamar la atención de, oigan, ¿cómo se les ocurrió este proyecto de investigación? Sí, claro. México lo ha ganado una vez, que yo sepa. Y lo ganó justamente la UNAM. Es que tenemos aquí un amable y admirado, claro, profesor de la UNAM. Bien. Lo ganó el FATA, el Laboratorio de Física Aplicada de la UNAM en Juriquilla, porque un estudiante del entonces director presentó un proyecto para hacer láminas de diamante con tequila. Bueno, ¿puedo comer tequila? ¿Puedo comer diamante? Exactamente. No, te explico. Okay. El diamante es una forma de carbono. Ajá. Y entonces, este estudiante estaba buscando qué utilizar como sustancia base para crear láminas de diamante microscópicas para experimentos. Y no se le ocurría. Y se estaba quedando dormido cuando su esposa dice, oye, acuérdate que mañana hay fiesta en casa de los Ramírez. Acuérdate de comprar un tequila. Hay que llevar el tequila. Ajá. Y se quedó dormido. Y en ese momento empezó a pensar, tequila, carbonos, azúcares... Ahí está. Ajá. ¡Qué padre! ¿Por qué? Porque en el sueño la razón deja de dominar y entonces las ideas se empiezan a conectar. Sí. Imaginativo. Ajá. Los científicos son artistas. O sea, Einstein tocaba el violín, claro. Richard Feynman tocaba los bongos, hay varios que pintan. Claro. ¿Por qué? Porque se requiere una mente imaginativa para poder entender y buscar razones para crear un universo. Imagínate, o sea, ¿cómo es el universo? ¿Eh? ¿Es una dona? ¿Es plano? ¿O es cóncavo? ¿Es una esfera? Ajá. No sé. Entonces, justamente, para poder imaginar eso, se requiere una mente creativa, un artista. Por supuesto. Ya me cansé. Mi mente ha trabajado a velocidades, ¿cómo se dice? Astronómicas. ¿Nanoastronómicas? Nano es pequeño. Sí, en un pequeño lugar. A alta velocidad. Alta velocidad. Bueno, ya estoy inventando también. Daniel, Sigfrido. ¿Sí? Quien me quiera contestar. Ok. ¿Cómo funciona la poesía en épocas de desastre? ¿Cómo puede la ciencia explicar cómo los seres humanos somos capaces de sacar las emociones a través de la poesía? Pues piensa en la canción de Silvio Rodríguez, compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía, quisiera preguntar, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar? Y esta es la forma en la que buscamos en este mundo caótico, en el cual ya no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, y buscamos encontrar una luz. La poesía nos brinda un insight, es decir, ponernos en contacto con lo único que no se mueve, tu punto central, tú. Creo que para eso es importante la poesía. Y el encontrar gente que piensa como tú, que es capaz de conectar los puntos de la misma manera que tú. Y la forma de ir navegando es ser tripulación, ser un grupo y seguir avanzando. Es como el capitán que se amarra al timón.
Una cosa muy estúpida, porque si el barco se hunde, vas con él. Claro. Pero sí, en medio de la tormenta, vas amarrado al timón y tratando de, en la mejor de sus posibilidades, mantener el curso en medio de esta confusión. Lo que te marca el curso, en muchas ocasiones, son las ideas de otros seres humanos que han vivido circunstancias iguales a las tuyas y que son capaces de expresarlas de una manera que te alcanza, no en el consciente, sino en el inconsciente, en los sentimientos. ¿Y con los jóvenes? Los jóvenes son poetas, pero su poesía es distinta y el lenguaje que utilizan es distinto. Ajá. Por eso a veces nos es muy, muy, a mí, que ya soy un viejo, ¿verdad? Me resulta a veces complicado. Pero, y como bien me dice mi hija, lo mismo es poesía, él la amalaba. ¿Te acuerdas de esta poesía de Rayuela? Fragmento que es solo con la letra A. Sí, ajá, sí, claro. Eso es poesía como Felices los Cuatro. Claro. O sea, claro. Yo no lo entiendo. O sea, y para mí rompe con todos los esquemas. Muchos esquemas que yo tengo muy introyectados. Claro. Pero para alguien, oye, qué bonito, cuatro seres humanos conviviendo de una manera tan íntima, pero y social. Pero para a muchos jóvenes les hizo sentido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay otros lenguajes. ¿Son buenos, son malos? No lo sé. Son otros lenguajes. Y entonces, bueno, ¿cómo? De la misma manera que la ciencia pensó hasta cierto punto que la materia estaba compuesta por una infinidad de partículas. De hecho, hay un famoso Fermi, Lederman, cuando era estudiante, son dos físicos muy famosos. León Lederman, siendo estudiante, le pregunta: oiga, doctor Fermi, ¿qué opina de la partícula tal? Fermi, italoamericano, que fue el que construyó el primer reactor atómico, se voltea y le dice: hombre, si fuera capaz de aprenderme todas esas especies, sería biólogo, no físico. Por supuesto. Y todo ese concepto se fue a la mole cuando se presentó el modelo atómico, mucho más sencillo. Ajá. Y bueno, en el acelerador de partículas en Suiza, pues de vez en vez la gente se pone, le tiene mucho cariño. ¿Por qué? Porque puede tumbar todo lo que queríamos de cómo está compuesta la materia. Claro. Y tú dirías: ay, pobres científicos, les van a tumbar su modelo. No, es lo más padre que te puede pasar, porque vuelves a empezar a investigar. Claro, no. Ajá. Hay nada, no hay, ajá, nada determinado. Puedes volver a empezar, y eso es lo padre de la ciencia, la investigación. Fíjate, les vamos a dar un anticipo de lo que vamos a tener el domingo por aquí. ¿Qué vamos a tener el domingo aquí? Gustavo Alatorre, poeta mexicano joven, escribió un poema a Nikola Tesla, La luz del mundo. ¡Ay, qué interesante! Los invitamos por acá a estar con Gustavo Alatorre. Él decía que le costó trabajo juntar, integrar estas dos áreas, pero quedó un poema hermoso, desde esta manera de ver de que Nikola Tesla fue un científico no reconocido, que su trabajo se empezó como a divulgar muchos años después de su muerte, ¿no? Tesla tiene la gran ventaja de que es el hermano pequeño, es decir, estaba Tomás Alva Edison, cuyo reconocimiento fue mayor, pero las ideas que Tesla propuso eran mucho más interesantes, mucho más eficientes en algunos casos. Nunca se construyeron, o las pruebas fueron pequeñas, pero es muy interesante. Y nos gusta porque él lo hizo solo. Tesla es alguien con esa emoción y con esa inventiva que buscamos en los poetas, romper esquemas, claro, y buscar nuevas realidades. Así es, y que está en los jóvenes, esa chispa, esa creatividad fresca, está en los chicos, en los alumnos de secundaria. Yo quisiera decirle a tus seguidores, les propongo un ejercicio. Si su maestra ya los amenazó con que los van a traer aquí al glorioso Politécnico Nacional, les mando un reto. Y vengan aquí con... ¿Qué nos traes por ahí? Espérenme. Un reto de Siegfried von Frankenstein. Perdón. La idea es esta. Encontré en un blog un reto interesante. Una persona que se dedica a hacer poesía leyó por ahí que alguien se dedicaba a hacer poesía arrancando, sacando frases
de libros. Y esta persona, no encuentro, te voy a tardar un momento en buscarlo, lo que hizo fue agarró su libro de termodinámica o de un libro de física, wow, tomó pedazos y armó un poema. Y lo que encontró, wow, fue muy divertido. Así que con calma búscalo, ah, para que lo podamos, entonces, ver. Entonces, si van a venir aquí a la Feria de Ciencias de la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y van a venir aquí al stand de Dejas Media. Tráiganse su poema. Y si se portan bien, igual les dan chance de leerlo. Seguro en frente que a sí, ¿verdad? Mi querido productor. Ahí anda el productor, pero sí nos da. Ahorita que no está, les damos permiso. Bien. Y sí, bueno, esta idea es algo muy ingenioso. A mí me parece súper ingenioso. Lo pueden hacer, aunque no vengan por acá con su maestro de español, ¿no? Que nos nos platiquen cómo les va de un libro, de algo que no parezca poesía, que puede ser química, matemáticas, no sé, cualquier otra cosa. Bueno, mi mochila. En la mochila, por favor, de Sigfrido. Disculpas. Esto es todo así. Todo lo que no se debe hacer, lo estoy haciendo. Todo lo que no se ve, esto es un detrás de cámaras. Pero evidentemente no lo traigo conmigo, pero sí. Por ejemplo, imagínense un poema de la termodinámica, y donde tomas la palabra termodinámica, universo, entalpía. ¿Cómo podrías armar un poema así? Y simplemente juntando los pedazos, a ver qué sale. El lenguaje es extremadamente plástico y nos permite mirar estas posibilidades. ¿Te gusta el ejercicio? Me encanta el ejercicio. Y yo lo propongo no solo para esta feria, sino para las clases de español, ¿no te late? Sería interesante ver qué es lo que puede ser. El maestro de español con la maestra de química, ¿qué tal? Haciendo estos poemas. Eso suena muy interesante. El maestro de educación física con la maestra de español. Eso siempre. toda la vida mi maestro Mellayo y con mi maestra Marina, pero bueno. ¿Pero tú ya hasta el nombre les pusiste? No, es que, Marina era la maestra de español en segundo de secundaria. Ajá. Era una mujer guapísima. Wow. Ajá. Y Mellayo, Roberto, era mi maestro de educación física. Y entonces tiraba la onda y a mí me moría de celos. Con de, la maestra, sí, claro. Siempre, es que yo siempre he sido un nerd. Y esto de que el coreback se quede con la porrista, me puede trabar. Pues de nerd yo no le veo nada. O sea, tienes un jalón acá con el público. Aquí mira todo el mundo aquí en la feria. 25ª. Sí. Semana de sí, la estamos en nuestras bodas de plata, 25ª. ¿Ustedes saben por qué se creó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología? Sigfrido, cuéntanos. Ah, muy sencillo. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, una de las pautas de este tratado es unificar las tareas de divulgación científica. Y cada uno de los países, bueno, Canadá y Estados Unidos, tenían semanas de la ciencia y deciden unificar las tres. En 1994 se crea la primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. El póster lo creó un laboratorio internacional, no me acuerdo, y era precioso. Y entonces, pues todo el mundo empezó a sacar actividades y es lo que ha logrado, después de 25 años, esto. Porque esto no había antes, jóvenes. No, pero además tiene sucursales en diferentes ciudades. Es un evento nacional. O sea, antes, ¿tú te acuerdas cuando la sede se rotaba? Antes, sí, claro. San Luis, Tepic, Querétaro, etcétera. Ahora la sede es Distrito Federal, pero hay Semanas de la Ciencia en todos lados. Simultáneas, exactamente. Y bueno, pues es un gran evento en el que, bueno, estamos aquí Sigfrido von Frankenstein, Daniel de la Torre y Letroscopía. ¿Y cuánto llevamos por ahí, si nos dicen? Ya tenemos. Como decía Einstein, el tiempo es relativo. Es relativo, pero en televisión es contundente. Híjole, yo no sé en ese programa, y vamos a. Pero es que, de veras, la boca abierta. me cachaba yo. Tira la boca, pero además los ritmos que traes son loquísimos. Ay, mi querido, gracias, Dani, me encanta platicar contigo, muchas se nos gracias. Acaba el tiempo de Letroscopía para este programa, te agradezco infinitamente. Te agradezco mil veces a ti, estar con ustedes es un placer y el trabajo que ustedes hacen es maravilloso, el poder dar voz y dar ventana a las inquietudes de los muchachos y a diversas temas, se me hace un trabajo muy importante en un momento donde los medios no están reforzando aquellas cosas que nos construyen, sino las que nos deconstruyen. Así es, y bueno, pues ojalá
podamos hacer algo así en una secundaria técnica, ¿te late? Me encantaría y sería un placer. Tú sabes que yo soy burro, tú dime burro y yo rebuzno. Yo me la sabía de otra manera, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel de la Torre, por estar aquí con nosotros. Gracias al equipo de Dejed Media, a Jacinto Adano. Allá está Germán Olivares, ya está por acá. Largo. A Guillermo, Guillermo, tu apellido ya se me... Gómez, Guillermo Gómez, aquí en Dejed Media. Por ahí tenemos a Ana Gloria Rodríguez. Bueno, perdónenme por no aprenderme todos los nombres, pero yo no soy como este señor que está aquí con esa memoria prodigiosa. Muchas gracias al público de Electroscopía. No se vayan, tenemos más aquí, una conexión vía remota desde Villahermosa, Tabasco, con Erika Cristina Rodríguez Padrón, poeta de... Y de la tierra del maestro... Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, perdóname. Así es. La selva, la humedad y el calor siempre despiertan muchas cosas dentro de uno. Los poetas de Tierra Caliente son los mejores. Y si no, pregúntenle a Sabines. ¡Wow! No se vayan muy pronto aquí en Electroscopía. Hasta luego.